Hola, ¿qué tal mi gente de Tevemos? Me encuentro acá en Tocache porque traigo la secuencia que les encanta a todos en casa, la encuesta loca. En esta oportunidad vamos a preguntarle a las chicas y a los chicos, a ponerlos un poco incómodos y pensativos. Le vamos a preguntar que si usan hilos dental. Vamos a ver, o sea, yo me estoy refiriendo a esto que yo uso. O sea, a hilo dental. Vamos a ver qué nos dicen las personas. Acompáñenme. Yo voy a hacer una preguntita. Mira para acá. Te voy a hacer una preguntita. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sandy. Te voy a hacer una pregunta. La pregunta de los 100 millones. ¿Usa hilos? No. ¿Por qué? Porque no me gusta. No te gusta, pero debes usarlo. ¿Cómo? Debes usarlo. No. Es bueno para la salud. Fíjate, yo te voy a mostrar los que yo uso. Mira, yo uso hilo dental. A esto me refería. ¿Qué pensabas? Oh, no. ¿Cómo te llamas? Hola, Yaneli. Yaneli, te vamos a hacer una preguntita. Con la mera verdad me vas a responder. Sin pena, sin vergüenza, ¿ya? ¿Usas hilo? ¿Hola, hilo? ¿Usas hilo? Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué se le pregunta? No, te pregunto, ¿qué tal se siente? Yo quiero usar hilo, yo quiero que me enseñes a usar hilo. Tendrías que probarlo, pues. Si te muestro el que yo uso, ¿me darías tu consejo? Pues sí. Te lo voy a mostrar entonces, mira. Es este. ¿Por qué te ríes? Pensabas que era otro tipo de hilo, sí, ¿no? Pensé que era otro tipo de hilo. Jaime, yo estoy buscando una persona que me asesore. Pero vamos, yo creo que usted ha recorrido carretera. ¿Usted usa hilo? ¿Ah? ¿Usted usa hilo? No, nada con... ¿Por qué no? Nada con hilo. ¿Por qué no? Yo quiero usar. Ah, ¿tú quieres usar hilo? Sí, porque... ¡Usa, hermano! Pero si te muestro los que cargo en este momento, me recomendaría si son buenos o son malos. Ya, sí. Ya, vamos a mostrarse entonces. Mira, yo uso este. Está buenazo. Entonces, ¿no usas hilo tampoco? No, sí, para los dientes sí. ¿A qué te referías? ¿Ah? Acepto que caí. Es Slater, brother. Te vamos a hacer una preguntita, pero me la vas a responder con total sinceridad y confianza, ¿ya? Sin vergüenza, sin pena, sin nada. ¿Usas hilo? Sí. Sí. ¿Qué tal se siente? Fresco. ¿Por qué? Bueno, para los dientes es buenazo. Yo te iba a mostrar los hilos que yo cargo puesto ahorita, a ver si me dicen si es de buena calidad o no. ¿Te parece? ¿Lo muestro? A ver. Vamos a mostrárselo a la amiga acá. Mira, yo tengo este acá. ¿Será buena marca? Claro, Johnson, sí. A responder con total sinceridad. La pregunta, ¿usas hilo? ¿Qué? No. No usa. ¿Tú usas hilo? A veces. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Chévere, libre. ¿Por qué? Me encanta. Yo quiero usar hilo. De hecho, cargo uno acá. Te lo muestro y me das la opinión, ¿qué tal es? Dale. Te lo voy a mostrar. Este que yo tengo acá es esta marquita. Sí, yo también casi usamos la misma. ¿Y el mismo que usas tú? Sí, claro. Pero dijiste que no usaba. ¿Cómo estás, Maricucha? ¡Ay, qué sorpresa de contarle a mi amigo! Maricucha, te vengo a hacer una preguntita. Me vas a responder con sinceridad. A ver. ¿Usas hilo? Yo respondo. ¿Usas hilo? Ah, claro, por supuesto que utilizo hilo. Me veo sexy, me veo bien rica, mamá. ¿Qué tal se siente usar hilo? Toda una piscota. Me siento relajada, feliz chibola de 15 años. Me veo bien. ¿Cómo sale ese hilo después que lo usa? ¡Ay, sale bien fresco, con ganas de pedirme un xerete! Por eso yo me pongo... Mira el que yo uso. Es esto. ¡Ay, no, chateada! Yo pensaba que me estabas hablando de mi bombacha que utilizo hasta aquí, hasta mi cintura, hasta mi rodilla. Estoy hablando de mente cochina, estoy hablando de hilo dental. Una preguntita, te vamos a hacer una preguntita. Amigo, ¿usas hilo? ¿Cómo? ¿Usas hilo? No, ¿hilo para los dientes? Yo hablo hilo, ¿no? Yo cargo unos puestos ahorita y me molesta bastante acá atrás, pero yo me refiero a eso. Yo me cuido bastante de los dientes con hilo dental para dientes. Te muestro que yo cargo, me está molestando demasiado porque me lo puse. Mira, sácala que a ver si puedes ver. Es esta marca, ¿qué tal? No, yo uso Colgate. Ah, ¿usas hilo? ¿Ah? ¿Usas hilo? ¿Qué? ¿Usas hilo? ¿Por qué? No. ¿Tú usas hilo? No. Tampoco. Yo te voy a pedir una recomendación. Yo cargo unos hilos acá, me molesta demasiado. Me los puse para ver si los hombres usan hilos también. Normalmente la mujer es la que usa un hilo porque es más, como que más hacia. Te lo voy a mostrar y me dices qué tal. Mira, es este.
¿Entonces no usas hilo dental tampoco? No. Ah, el amigo no usa. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham, ¿y tú? Noelia. Noelia. Te vamos a hacer una preguntita y van a responder sinceramente, con el corazón y la verdad. ¿Usas hilo? ¿Cómo? ¿Usas hilo? ¿Qué hilo? Hilo. Ah, no. ¿No usa? No. ¿Tampoco? ¿Por qué? Porque creo que no hay hilo para varón y no usaría hilo para varón tampoco. No, sí hay para varón. De hecho, yo cargo unos puestos ahorita y me gustaría mostrártelo para ver si qué tal me dan su gusto. ¿Le parece? Yo se los voy a mostrar, mire. Directa a la cámara, yo uso este. Tú me dices hilo. Hilo. Lo que pasa es que yo lo cargo acá porque no me gusta cargar. Entonces, ¿usas este? Sí. Ah, ¿y tú? Te voy a hacer una preguntita. Dígame. Y me la vas a responder con mucha sinceridad. A ver, ¿tú usas hilo? ¿Cómo? ¿Usas hilo? Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué utilizaría hilo? No sé, es incómodo. Es incómodo, ¿crees tú que es incómodo? Yo cargo puesto uno acá y lo siento bien. Te lo puedo mostrar y me das tu gusto bueno. Mira. No, pero no, es que me refiero a esto, amigo. Bueno. Mira. Ah, o sea, ven acá. ¿A qué te refería? Allá. No, primero, no es incómodo usar hilo. El morbo, a mí me gana el morbo. Bien, y muchas de... Mira, te voy a hacer una pregunta y me la vas a responder con total sinceridad. Creo que sí usas porque, como te veo, sí, creo que sí. ¿Usas hilo? Bueno. ¿Sí o no? Sí, porque es algo sexy. ¿Se ve sexy? Sí. ¿Crees tú que yo pueda usar hilo? Bueno, ese es algo personal. Si a ti te gusta, lo puedes poner. Pero si estás flaquito, sí te queda bonito. Pero los hombres deben usar hilos o no. Ah, a ver, si digo sí, a otros les gusta. Y si digo no. Yo te voy a mostrar los que yo cargo. Y me vas a decir si son buenos o no. ¿Verdad? Acá está esto. Mira, yo uso este hilo dental. Ah. O sea, no veo por qué usar hilo es sexy. No entendía la respuesta. Ya, porque es sexy, pues. ¿Por qué sexy? No entiendo. Porque te estabiliza algo mejor. Amigos de Te Vemos, nos vemos en otra secuencia loca. Así que prepárense, porque la próxima semana vamos a estar buscando por ahí. Ya vine cansado por toda la Freddy Gaga, pero muchos cayeron y otros no. Chao, chao.